Hola, me llamo José María Cusó Anglés, disc jockey profesional durante 35 años. Hoy os hablaré de Planeta 2001. En la esquina de Consejo de Ciento Paseo San Juan existía el Cine Cervantes, propiedad de la familia Riba Vilatrosa, y en el año 1969 fue reducido a la mitad, dejando su entrada por el Paseo de San Juan. En la esquina y parte de la calle Consejo de Ciento se construyó una gran discoteca que se llamaría Planeta 2001, por iniciativa de los hermanos Ramón y Antonio Riba. Fue inaugurada el 28 de diciembre de 1969. El local fue diseñado e inspirado en la película 2001 Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, estrenada un año antes, y el tema principal de la película era la sintonía de la sala. La dirección de la sala, encabezada por los hermanos Ramón y Antonio Riba, también instauraron el premio anual Saturnos de Oro, que galardonaba a la mejor manifestación artística del año. El logotipo de Planeta 2001, con originalidad y estética al pop que imperaba a finales de los 60, con el número 2001 que representaba la sala al derecho y al revés. La discoteca consiguió sobrevivir al incendio de enero de 1978 de la vecina sala restaurante espectáculo Scala Barcelona, también de los hermanos Riba. Planeta estuvo cerrada un mes para reparar, secar y reformar lo que se había estropeado y volvió animando las noches barcelonesas. Después de varios años, el restaurante espectáculo Scala Barcelona se reconstruyó y en 1984 abrió de nuevo sus puertas. Planeta 2001 le quedó la sala algo más reducida y duró hasta que en verano de 1991 los dos emblemáticos locales cerraron definitivamente sus puertas. Espero y deseo haber podido explicaros un poco la historia de un local en el que trabajé como disc jockey durante 7 años. Un abrazo, amigos. Thank you.
Thank you.